Son las 8 de la mañana con 28 minutos y le doy la bienvenida al reporte meteorológico El Tiempo a Tiempo. Vámonos con toda la información, comenzando por el Golfo de México, en el noreste. ¿Qué está sucediendo? Le voy a explicar por qué vienen las lluvias. Es una zona de baja presión, una zona de inestabilidad con potencial ciclónico que tiene entre un 20 y 30% de probabilidad de desarrollarse en las próximas 48 horas como un ciclón tropical. Aunque ya se encuentra bastante cercano, aquí lo podemos observar en la imagen del radar, un acercamiento hacia la región del noreste, como para Tamaulipas. Se prevé que ingrese esta baja presión, por supuesto va a traer vientos fuertes, pero principalmente aire cálido y húmedo. Esto va a generar lluvias importantes en todo el estado de Tamaulipas, principalmente en el norte, también para el norte de Nuevo León. Aquí podemos observar toda esta mancha, es toda esta zona donde van a haber lluvias importantes y en el resto van a ser lluvias un poco más aisladas. Además, también hablando de Florence, el huracán categoría número uno que ya hace un par de horas tocó tierra en Wrightsville, en Carolina del Norte. Aquí lo podemos observar, este huracán como categoría número uno. Así tocó tierra americana en la costa este de los Estados Unidos, que aún lleva vientos que pueden alcanzar los 200 kilómetros por hora. Aquí en esta imagen de radar podemos observar su magnitud, además que va avanzando lentamente, aproximadamente a 9 kilómetros por hora, en dirección hacia el norte o noroeste de los Estados Unidos. Va a comenzar a dejar vientos muy fuertes, lluvias abundantes, por supuesto, y además que, bueno, un oleaje inclusive elevado en toda esta zona. Aquí lo podemos observar. Pero volviendo a información nacional, vámonos con todos los detalles. Se acaba de desarrollar una nueva zona de inestabilidad que apenas tiene un 10% de potencial ciclónico, desarrollo ciclónico cercano a la costa del sur y sureste de México. Vamos a estar muy al pendiente qué tanto se va a ir desarrollando en las próximas 48 horas, a ver si va tomando fuerza dentro del cálido al momento Océano Pacífico. Además que un frente frío, el primero de la temporada, se mantuvo como estacionario desde días atrás dentro del noreste, lleva como 2 días aproximadamente estando cercano a la costa, discúlpeme, a la frontera de Tamaulipas con los Estados Unidos, y va a combinarse esta masa de aire frío con el aire cálido de la baja presión, que al momento que chocan generan principalmente las tormentas eléctricas para el día de hoy y el fin de semana. Enfocándonos en esta jornada, como le comento, una temperatura cálida que puede alcanzar o superar los 30 grados en el termómetro, también para Coahuila y para Tamaulipas, con alta probabilidad de lluvia entre un 80 y 90% para esta jornada. Asimismo, para Texas, el cuadro climático bastante parecido, justamente por esa zona de inestabilidad que le comentaba hace un momento. Pero volviendo a información local, contamos con 23 centígrados en el termómetro y un cielo prácticamente nublado al sur de la ciudad de Monterrey. La humedad marca al momento 55% y la probabilidad de lluvia presente por la tarde, por la noche. Una temperatura máxima, la que esperamos aproximadamente a las 4 de la tarde con 30 centígrados en el termómetro. Pero ya para las 10 de la noche, el airecito rico, la lluviecita y los 25 centígrados en el termómetro. Mucho ojo, este fin de semana, como le comento, esperamos lluvias, 90% de probabilidad entre sábado y domingo. Los planes caseros o bajo techo de preferencia, en la cochera o adentro de la casa. Valores entre 19 y 20, las máximas de 28 a 30 centígrados. Por el momento es lo más relevante. Le repito mis redes sociales, les recuerdo para que estemos al pendiente y muy atentos y comunicándonos en @AleMedinaCasas, Twitter y en Instagram, y para Facebook me encuentro como Alejandra Medina. Hasta aquí mi reporte, tenemos más para usted, que tenga un excelente inicio de fin de semana.